Hi, Ana Miriam. Welcome. Hello. Hi, good evening. Hello, good evening. How are you? Fine. Ya van Excellent. como 4 meses y nunca me puedo conectar con ellos. No, pero ahí va, ahí va. Terrible, tío. Ahí ¿Qué vamos tal? avanzando. Así es, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo sube el día? Little busy, little cansado. Tired. Aburrido. Tired. Little tired. Ah, okay. Vamos. Yeah, I was working a lot too. I'm a little tired too, but I'm okay. I'm ready. ¿Qué tal? ¿Cómo va la plataforma? Bien, bueno, solo me falta la cuarta parte, pero no, o sea, después del laboratorio o del examen, no he hecho la otra parte. Pero son Porque dos usted dijo que ejercicios nada más. faltaba ver una cosa nada más, ¿verdad? No. Sí, Que solo ya lo nos hace podemos hacer. falta. Sí, solo nos hace falta acabar para el último ejercicio del 4.13, Ah, porque. bueno, entonces lo voy a tratar de hacer ahora. Sí, de hecho, esta sección 4 solo tiene dos ejercicios: el 4.6 y el 4.13. Hi, teacher. Hello, Carla, welcome. ¿Qué tal? Hasta mañana voy a poder entrar a la plataforma de ejercicios. Pero ya Sí. arreglaron algo por ahí. Ah, ok. Excelente. Nice. But I need to wait until 24 tomorrow. hours, I think. Yes. Yeah. Anyways. Pero sí, cualquier duda, ahí estamos por WhatsApp, ok. No duden en preguntarme. Ahí Okay, estamos para gracias, apoyarme. teacher. No problem. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Good. Nice. ¿Puede entregar las tareas la otra semana? ¿Las haría el Sí, fin de semana? sí, sí, sí. Ahorita ya con la clase de ahora terminamos la sección 4. Entonces ya tendría prácticamente el fin de semana y toda la otra semana para ponerse el día. Y Sí. ya la sección 5 la empezamos el lunes, ¿verdad? Que de hecho quiero ver cuántas secciones, cuántos ejercicios tiene la 5. Ahorita reviso. Sí, tenemos tiempo. Creo que la que le va a dar un poco de tiempo es el examen, porque hay varias partes ahí en las que hay que tener cuidado con la escritura, ¿verdad? La Okay. sección 5 tiene tres ejercicios. Así que igual son poquitos, ahí vamos a ir poco a poco y el día jueves les explico cómo o qué hay que hacer en algunas de las partes que tenemos en el examen. Así que Okay. igual, si se pasa, ¿verdad? Y alcanza a llegar hasta las 5, dele, no problem. Entre más avance, mejor. Okay. So, ya. Es literalmente poquito. Ahí nada más. Hay que poner atención en un par de detalles que tenemos ahí, más que todo, y cuando estuvimos viendo las oraciones completas. No sé si vio la clase cuando vimos el but, and, however. Creo que esa es la parte que creo que. Esa la tengo que volver a ver y repasarla Sí, porque, para hacer los ejercicios. sí, en esa parte es bastante cauteloso con la cuestión de la puntuación. Entonces, hay que respetar lo de la coma, lo del punto. Entonces, eso sí creo que la va a tener que ver un par de veces para tenerla correcta, ¿verdad? Pero sí, de ahí Okay. lo demás creo que está bastante fácil. All right. ¿Y el examen cómo es, teacher? Ah, los exámenes son de bueno, hay unas cuestiones que son de opción múltiple, casi igual a los ejercicios. Por lo Okay. menos, es la primera vez que está en el programa, ¿verdad? No me acordaba. Va, fíjense que le voy a mostrar ahorita que no hay muchos. No le voy a enseñar la respuesta, pero. Va.
En la plataforma tenemos las 5 secciones, ¿verdad? En la sección 1 están todos los ejercicios y los videos. Lo que dicen knowledge check son prácticamente los ejercicios. Entonces, en eso se enfoca más uno. Los demás solo son videos explicativos que le dan un poco de ayuda para las actividades, pero lo que más vale son los ejercicios que dicen knowledge check. Igual en la parte 2. Ahora en la sección 3 tenemos ejercicios, por ejemplo acá son todos, llegan hasta el 3.13 y después de ese ejercicio está el primer examen que dice midterm. En este caso tiene A, B, C, D, E, F, G. Siete partes, ok, son siete ejercicios. Ajá. Entonces hay unos que son de opción múltiple, que tienen que escuchar algún audio. En otros probablemente sea de escribir, tal vez una palabra o una frase. Por ejemplo, acá tiene que seleccionar la información correcta, ¿verdad? Depende de lo que digan, ahí solo selecciona uno y solo tiene 4 numerales, así que está bastante corto. Luego en la sección 2 tiene que poner las palabras en orden. Ya acá le da las opciones, no tiene que escribir nada. Acá nada más es simplemente seguir la cuestión de la puntuación, las mayúsculas correctas, ¿ok? Entonces, eso es prácticamente lo que tiene que elegir. Ya está todo ahí, solo hay que elija la correcta. Y así, van una por una, son ejercicios bien, no son difíciles. Creo que nada más hay que poner atención cuando son de escribir, ¿verdad? Porque ahí hay que poner atención en la mayúscula, porque probablemente la plataforma sea bien específica en lo que necesita. Pero si en algún momento no le da, pues ahí vamos a estar disponibles, ¿verdad? Para, ok, para y eso lo vamos a hacer el jueves. Este lo hicimos el jueves pasado, el tercero. El que está después de la sección 3, es el que dice midterm. Ok. El que vamos a hacer el otro jueves es el que está después de la sección 5. Ese dice final exam. Ok. Uh-huh. Y usted también puede ver su progreso. En ese caso, se lo voy a mostrar por acá, dice progreso. Le voy a explicar más o menos cómo está separado, digamos, el porcentaje en la plataforma. El midterm tiene un peso del 30%. Entonces, cuando usted completa el examen que está después de la sección 3, esta barra sube. Okay, dependiendo del porcentaje que tuvo en el examen completo. Igual, el examen lo puede repetir varias veces, pero no hay ningún problema. No se le baja puntos si usted tuvo alguna incorrecta ni nada. Entonces ahí nada más es de completarlo al 100%, tratar de complementarlo al 100%. El midterm tiene un peso del 30% de ese 100%. El examen final tiene un peso de 40% de toda la plataforma. Es decir, que solo con los dos exámenes se cubre un 70%. Y luego los ejercicios tanto de la sección 1, 2, 3, 4 y 5, todo eso suma un 30%. Entonces todo eso complementa al total. Por lo menos yo aquí solo he hecho un ejercicio del midterm y con eso ya tenía ganado 15% de la nota del midterm. Entonces eso se va abonando acá al total. Cada una de estas barras probablemente sea un color diferente, así que no se va a asustar si de repente ve una gris o una negra o una roja. Y sin negro que ya. No, es nada más el color de la barra. Ahí es solo un color que le han dado. La que importa es que al final, cuando el total pase de acá, del 80%, si tiene más del 80% o incluso el 100%, aquí mismo, aquí arribita le va a generar el diploma. Entonces, ajá, para que usted lo descargue y ya con eso está aprobado, ¿verdad? Así que eso es prácticamente. Aquí puede ir usted más o menos teniendo el control, ¿verdad? Por ejemplo, en la sección 1, si ve que tiene un 50%, usted va y regresa y revisa la sección 1 a ver qué ejercicio le hizo falta o tal vez hay un error o algo, ¿verdad? Entonces, sí. Eso también le ayuda a que usted esté pendiente de eso. Ok, teacher. Pero sí, aquí arribita dice curso, dice discusión y dice progreso. Ahí en esa parte usted puede ver eso. Creo que ya les mandaron también by the way, good evening a todos. Disculpen que no las había saludado. Creo que ya les mandaron la información para la inscripción del siguiente módulo, ¿verdad? ¿No? Ah, ok. Creo que solo le han hecho a los principiantes, porque tengo un grupo de principiantes. Quizás van en orden,
de módulos. Entonces probablemente ya pronto se los van a mandar, para que estén pendientes de eso, y seguir las indicaciones que ahí se dan, ¿verdad? Pero sí, ahí creo que se los van a hacer llegar, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Hay que estar pendientes de eso, porque ya creo que el 23 de noviembre se inicia el siguiente módulo, ¿ok? Entonces hay que estar ahí pendientes cuando recibamos esa información. All right, thank you so much everybody for coming, ok, gracias por estar acá. Nuevamente les doy la bienvenida, ok, y espero que estemos listos para seguir aprendiendo, all right. Let's see, el día de ayer estuvimos repasando un poco los adjectives, vimos comparative adjectives y ahora, comparatives and superlatives, aquí hicimos una pequeña práctica ahí con comparatives y abarcamos los superlatives, que prácticamente son las mismas reglas, nada más que en estructura de una oración es diferente, ¿verdad? Entonces, we have 5 different rules. The first one is when we have one syllable, consonant, vowel, consonant. So let's remember that, okay? Vamos a hacer una práctica al final del repaso para ver si nos acordamos de comparatives and superlatives, okay? Veamos. We have consonant, vowel, consonant. Tenemos algunos adjetivos que solo son de una sílaba y siguen ese orden, okay? Consonante, vocal, consonante. Ni una letra más, ni una letra menos, okay? Consonant, vowel, consonant. Rule number 2. We have one-syllable adjectives. We can add ER and we can add EST for the superlatives, okay? My cell phone is smaller than your cell phone and Rio Lempa is the longest river in El Salvador, okay? Then rule number 3, we have two-syllable adjectives and they finish with Y, okay? They finish with Y, so we have like tidy, funny, happy, healthy. And we have the comparative and the superlative also in this part, right? So there we did a couple of practices. Hicimos un par de prácticas por acá. And finally, well, not finally, we have rule number 4. Two or more syllables, okay? Pero que no terminen con Y, ¿verdad? Así que aquí podemos cubrir ambos, los que tienen dos o más sílabas, okay? Pero no termina con Y. Si termina con Y, regresamos a rule number 3. Ok, así que en este caso vamos a utilizar more or the most, ok, que sería la otra parte, ¿verdad? The more, sorry, most, more and the most, ok, the most. Y finalmente tenemos irregular adjectives, eso quiere decir que esos cambian completamente, ¿verdad? Good, better, best, bad, worse, worst, ok. All right, let's see, por acá tengo unos adjectives y me van a ayudar a hacer el comparative y el superlative, ¿ok? Así que le voy a preguntar individualmente. Creo que tengo uno para cada uno. Let's see. Silvia, you're my first victim. Let's see. What is the comparative of big? The comparative. What? What is the comparative of big? Uh-huh. El comparativo. ¿Cómo así? Entendido. Aquí está el adjetivo, big. Ajá. Big. Ajá, big. ¿Cuál sería el comparativo? ¿Cuál sería el comparativo? Bigger. Bigger, ajá, bigger. ¿Y cuál sería el superlative? Biggest. Biggest, excellent. Ok, así como el restaurant, ¿verdad? Bueno, el ex restaurant, que ya no existe. Bueno, sí existe, pero no hay muchos, right? Solo hay uno. All right, so en ese caso tenemos one syllable adjective, ok? Y sigue la regla de consonant, double consonant. Entonces, por eso lo puse con la última letra doble, ¿verdad? Let's see the next one, modern. Modern. Vamos a ver cuál sería el comparative y el superlative. Let's see, Rosario. Hi, Rosario. Hi, teacher. Tell me, what is the comparative and the superlative? Modern. Uh-huh. And modest. Uh-huh. ¿Cuántas sílabas tiene modern? Two syllables. Two syllables. ¿Termina con Y? No. No, right. Entonces, vamos a la regla número 4, donde agregamos more. Uh-huh. Ah, la 4, more. Uh-huh. ¿Cómo sería entonces? Y demás.
More modern. Ajá, more modern. ¿Y cómo sería el superlative? Most modern. Most modern. Excellent. Ajá. Thank you so much. Let's see, funny. Ajá. Funny. Let's see if we remember. Let's see, Ana Miriam. Funny. Funny. Uh-huh. Is funnier? Funnier. Uh-huh. Funnier. Y el otro es funniest. Funniest. Uh-huh. Funniest. Funniest. Uh-huh. Funniest. Excellent. All right. Se pronuncia el ST, teacher. Sí, funniest. Sí, eso sí se dice. Funniest. Uh-huh. Igual que para big, biggest. Uh-huh. Biggest. All right. Thank you. Let's see. Beautiful. Carla. Let's see. Beautiful. Uh-huh. More beautiful. Uh-huh. A must beautiful. Excellent. Uh-huh. Tenemos más de dos sílabas, right? We have three. So, vamos a la penúltima regla, right? More beautiful, must beautiful. Excellent. Let's see, Miguel. Important. Important. Uh-huh. More important. Uh-huh. Most important. Excellent. Okay. Most important. Okay. De hecho, important se dice casi igual que mountain. ¿Se acuerdan cuando practicamos mountain? Es muy similar. Important. Uh-huh. No se dice la A. Okay. Important. Uh-huh. Es la pronunciación sugerida. Okay. Important. Uh-huh. No se dice la A, sino que es como mountain. Okay. Que omitimos las letras que están ahí, solo decimos la T y la N. Important. Uh-huh. Important. All right. Let's see. José Ángel. Sad. Uh-huh. Sad. Sadder. Sadder. Uh-huh. Sadder. Sadder. Saddest. Excellent. Uh-huh. Saddest. Thank you so much. Let's see, good, good. Let's see, Daisy. What is the comparative and the superlative? Comparative is better. Better, excellent. Uh-huh. And the superlative? Superlative is best. Best, uh-huh. Excellent, okay. Thank you so much. Uh-huh. Let's see, Alma Joana, happy. Happy. Happiest. Happiest is the superlative. And what about the comparative? Happier. Ah, happier. Excellent. Uh-huh. Happier. Uh-huh. Thank you. Happier, happiest. Okay. Let's see the next one. Bad. Bad. Let's see, Jesse. Bad. What is the comparative and the superlative? Comparative, worse. Worse, uh-huh, excellent. Superlative. Superlative, no sé, teacher. Ajá, uh-huh, vamos a ver, ¿quién se acuerda? Worst. Ajá, uh-huh, worst. Es muy parecido, nada más al final le cambiamos la E por la T. Ajá, uh-huh, worst. Ajá, uh-huh, worst. Uh-huh. No problem, thank you. Let's see, angry. Angry. Quiero ver qué me falta por acá. Creo que ya le pregunté todo. ¿Verdad? Vamos a ver. Carva. Angry. Angrier. Angrier. Ajá. Uh-huh. Angriest. Angriest. Ajá. Uh-huh. Excellent. Okay. Angrier. Angriest. Thank you. Let's see. Intelligent. Intelligent. Vamos a ver. Silvia. Intelligent. Intelligent. Uh-huh. More intelligent. More intelligent. Uh-huh.
The most intelligent. Excellent. More intelligent and the most intelligent. Excellent. Ahora tengo aquí algo especial. Thin. Thin. Vamos a ver quién me ayude con thin. ¿Cómo creen que sería el comparative de thin? One syllable. Ajá, one syllable. Ok. Thinner. Ajá. Thinner. Ajá. Thinner. Pero en ese caso, si se fijan, tenemos consonant, vowel, consonant. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo así? Consonant, vowel, consonant. Se duplica la... Ajá, se duplica la última, ¿verdad? Entonces sería... La última se le crea ER. Ajá, thinner. ¿Cómo sería entonces superlative? Thinnest. Thinnest. Ajá, excellent. Ok. Thinnest. Ok. So yeah, there we have it. Ok. There we have it. Ok. Así es como hacemos la diferencia y ya ustedes saben cómo utilizamos comparatives y cómo utilizamos superlatives. Decíamos que comparatives tenemos dos objetos, two people or two places, right? And in the superlative, no comparamos dos objetos, sino que hacemos que sobresalga uno, ¿ok? Por ejemplo, the hottest place, the biggest company, the biggest car, the angriest person in the family, ¿ok? The most intelligent, ¿ok? Entonces hacemos sobresalir a uno, ¿ok? No comparamos dos objetos, ¿right? Entonces es parte de lo que vimos yesterday, ¿right? No sé si hay alguna duda en cuanto a esta parte. Thin. ¿Qué es thin? Thin. Delgado. Thin. Gracias. Excuse me. ¿Cómo se escribe? Delgado. ¿Sí? Thin. Así. Thin. Ese. P-H-I-N. Ajá. Thin. Ajá. Sí, eso sí que no entendí el último ejemplo. ¿Cuál? Porque, como dijo Tim, que lo pusiéramos como compare y como superlative. ¿Verdad? Ajá. Lo puso en la regla 1. Sí, porque aquí puse las letras en negrita, pero voy a hacer esa imagen más grande. Porque ¿cómo? Termina con esto consonant vowel consonant consonante vocal consonante es de una sílaba y termina así, entonces es una de las pocas que tiene uno extra. Yo sé que les había dicho que solo tienen que ir tres, ¿verdad? Pero es una de las, es una de las excepciones que lleva uno extra, pero si se fijan nada más una letra que al final cuando usted hace el sonido suena como uno solo, thin. Es como que era una Z, thin. Entonces, por eso el inglés lo toma como que fuese una consonant vowel consonant. Pero sí, la mayoría solo van a tener tres letras. Esa sería una pequeña excepción a esa regla. Se le agrega la G y R, ¿verdad? Como compare y como superlative. Y ST, el EST, cuando sea superlative. EST. Yes. All right. ¿Alguna otra duda? No. All right. So, ayer jugamos el board game, pero lo vamos a dejar al final, a ver si nos queda chance one more time. And right now, we're going to practice a short conversation, okay? So, listen to me. And if you have any questions, we can talk about it right now, okay? Esta conversación está un poco larga, así que vamos a ver. We have Scott and Beth, okay? I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful.
It has lots of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one in Mount Cook, it's about 3,800 meters high. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year too. Okay, let's see, new words, palabras nuevas. O alguna que quieran que veamos the pronunciation one more time. Mountainous. 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 Ahí sí se pronuncia la T y la. Aquí sí se dice. Mountainous. Mountainous. ¿Alguna otra? 2000, teacher. Ah, 2000. Sería 2000. 2000. 2000 kilometers. Eso es muy, muy similar al español. Kilómetros, kilometers. Así como está, se lee, kilometers. Y 3800, perdón. Sería 3800. 3,800. En este caso, metros se dice meters. Meters. Los kilómetros están bastante fácil, kilómetros, porque es muy similar, pero en este caso es meters. 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 Meters high. Any other word? ¿Saben qué significa un farm? Granja? Lots of farms. Yes. Granja. Yeah. Granjas, right? All right. So creo que acá los números y los números creo que nos van a dar guerra, right? So I'm going to read it one more time, okay? Lo voy a leer una vez más. I'm going to Australia next year. Are you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one The highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. So how far is New Zealand from you? Sorry, how far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year too. All right. So lo voy a hacer más pequeño para tomarle captura y se los mando por WhatsApp. Si no, usted le puede tomar captura ahorita también. O una picture, ok. Mientras yo se lo envío. All right, we are going to practice in groups. One person is going to be Scott and another person is going to be Beth, ok. Take turns and then you can practice, ok. Recuerde que también debemos practicar la parte oral, right? So, let's see. I'm going to send it to WhatsApp.
Okay, ya le va a caer por WhatsApp. Okay. So here we go. Por favor, acepta la invitación and let's practice. Ya le va a caer ahí por WhatsApp. Okay. Ahí está. Comencemos. Okay. Usted es Jessie, ¿verdad? Sí. Okay, Jessie. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't. Now that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lot of farm and it's very mountains, mountainous. Mountainous. Okay. Really? How high are the mountains? How high are the mountainous? Perdón, perdón, Alma, disculpa. Okay. No se preocupe. Well, the highest one is Mount Hood, is about 3,800 meter height. Un segundito, teacher, una pregunta. Arriba dice Mount. Mountainous, pero en la parte de abajo solo dice, ¿cuál es la diferencia? Arriba es montañoso. Mountainous es montañoso. Y abajo dice montaña. Así es. Yes. Okay, thank you. Yes. How far is New Zealand from Australia? Hello. Yes, José. Hello. Con el teacher, creo. Hello, hello. Vamos a ver. Hello, ¿qué falta por acá? Hi, teacher. Hello. Ah, okay. Let's see, José. Do you want to be Scott or Beth? Beth. I am Scott. Okay. So you can start. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what is like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. What is New Zealand for Austria? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe you should visit your next year soon. Excellent. Thank you. Excellent. Rosario, hoy yo voy como Scott. Okay. Okay. Nice. I go to Australia next year. Are you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So, what here? Oh, it is beautiful. It has lots of fur and is very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest, the Mount Cook, it is about 3,800 meters high. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland,
and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Ah, y la última, no, solo alcanzo a ver, I shall visit. Sí, esa es la última. Well, maybe I should visit you next year. Es que, como le no estoy en el teléfono del WhatsApp, entonces le tomé captura, entonces me sale todo inglés por abajo y me cubre la mitad de la oración. Ah, ok. Yeah, no problem. Ya practicamos. Excellent. Thank you. Thank you, Silvia. Welcome, teacher. Okay, welcome back. All right. So, por ahí me hacían la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre mountainous and mountains? Okay. Esa es una excelente pregunta. Mountainous es montañoso. Okay. It has lots of farms and it's very mountainous. Okay. Ahí está funcionando como adjetivo. Entonces, es igual, lo podemos usar como comparative and superlative. ¿Verdad? Ya sabemos cómo utilizarlo. Pero en este caso, mountains, ok, son montañas, ok. Entonces, esa es ahí la diferencia entre mountainous and mountains, ok. Son dos palabras totalmente diferentes. One is an adjective, montañoso, y eso sería montañas, alright. Así que por ahí lo teníamos, por ahí me estuvieron preguntando about this word, ok. Alright, so the topic that we are going to practice today is questions with how, ok. Vamos a pasar un poco más a ver estas preguntas, este tipo de preguntas, porque normalmente la única pregunta que hacemos es how are you, ok, utilizando how, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué otras maneras podemos utilizar las preguntas utilizando how, ok. Y para esto he preparado varias preguntas por acá y le he puesto más o menos cómo se va a responder, ok. Por ejemplo, la primera que vamos a ver es how far. Okay, how far? The question is, how far is the airport from your house? Okay, para responder esa pregunta vamos a responder con kilometers. Okay, así como en la conversación, ¿verdad? How far is your house, or how far is the airport from your house? Okay, entonces alguien pudiera decir, por ejemplo, my house is, in my case, 200 kilometers from my house. Oops, sorry. The airport is... The airport is 200 kilometers from my house, okay? So así es más o menos la medida que yo creo, ¿verdad? No estoy 100% seguro, pero... I think in my case, the airport is 200 kilometers from my house, okay? Entonces, así es una respuesta que yo podría dar utilizando kilometers, okay? Cuando me hagan la pregunta de how far, okay? ¿Qué tan lejos? How far, okay? How far? Vamos a ver, voy a preguntar a alguien aquí un aproximado, ¿verdad? No me tiene que decir exactamente el número. Let's see, Miguel, how far is the airport from your house? The airport... is 100 kilometers from my house. Okay, excellent. The airport is 100 kilometers from your house. Okay, nice. Okay, excellent. En este caso estamos hablando de distancia, por eso la pregunta es how far. Okay, y se responde con kilometers. Okay, aquí entre paréntesis le he puesto la manera indicada de responder ese tipo de preguntas. All right. Vamos con la siguiente. How big? Aquí vamos a hablar ya de medidas, ¿ok? Vamos a hablar de medidas. How big is your city? Ahora, eso también va a ser un aproximado, ¿ok? Porque a no ser que usted de verdad se pueda, ¿cuántos metros cuadrados cuántos metros cuadrados tiene su ciudad, ¿verdad? Pero ese es usualmente el tipo de respuesta que se da. Squared kilometers, ¿ok? ¿Qué significa kilómetros? Square es kilómetros cuadrados. Así es, kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados. Por ejemplo, in my case, Metapan. Okay, I don't know, but I'm going to improvise. Metapan is... I don't know. Let's see, maybe 80 kilometers
sorry, square kilometers. Mm-hmm. 80 squared kilometers. Ok. Entonces, ahí nada más de identificar. Square kilometers. Ajá. Es nada más de identificar la respuesta, ¿verdad? El tipo de respuesta que nos está dando para que nosotros sepamos cómo formular la pregunta. Así que en este caso la pregunta es con big. How big? ¿Ok? ¿Qué tan grande? How big is your city? ¿Ok? In the case of El Salvador, how big is El Salvador? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se sabe el dato cuántos kilómetros cuadrados son? Ajá. ¿En El Salvador? No. Yeah, I don't know it. Menos mal aquí vivimos, right? Okay. So yeah. Teacher, preguntita. ¿Podría pronunciar nuevamente cuadrados? Square. 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 Yo tengo el dato de cuánto mide San Salvador. Ajá. Dígame. 72.25 kilómetros cuadrados. Ah, okay. So can you say that in English? San Salvador is 76 square kilometers. Daisy. San Salvador is. No. ¿Cuánto nos dijo que era? 72.25. Ah, ok. So San Salvador is 72.5. 25. Square kilometers. Square kilometers. All right. El siguiente. How high? ¿Qué tan alto? How high? Okay. Estamos hablando de medidas, ¿verdad? En este caso vamos a responder con meters high. Okay. Meters high. En este caso estoy preguntando how high is el pital? How high is el pital? Vamos a ver quiénes les gusta el pital. ¿Se saben el dato? How high is el pital? Siciliano. Ajá. 2,730 metros. Ok, so that would be 2,730 meters high. Ok, meters high. Ok, yo sé que son repeat, medidas así. Repeat, teacher, repeat. Ok, el pital is 2,730 meters. All right. Yo sé que normalmente estos datos no los andamos diciendo, ¿verdad? Pero probablemente la plataforma se encuentre con la respuesta y usted tendrá que pensar en la pregunta, ¿ok? En la plataforma es al revés. Entonces aquí ya le estoy dando la idea más o menos de qué tipo de respuestas usted va a encontrar para esa pregunta, ¿ok? Entonces cuando vea square kilometers, cuando vea kilómetros cuadrados, how big, ¿ok? Así tengo que hacer la pregunta, ¿ok? How big. Cuando vea metros de alto, meters high, how high, ¿ok? Que sería la pregunta, how high, ¿ok? ¿Qué tan alto? Let's continue. Meters deep. Teníamos metros de alto, ahora metros de profundidad, ¿ok? Meters deep, ¿ok? Y la pregunta sería, how deep, ¿ok? How deep. How deep is Coatepeque Lake? Mr. Google, help us. How deep is Coatepeque? Situado a 18 kilómetros al sur. De profundidad sería, ¿no? De... ¿Cuánto nos queda? Sería de 115 metros de profundidad. Nice, ok. 115 meters deep. Meters deep. Así que ahí tenemos la respuesta, right? Coatepeque Lake is 115 meters deep. Porque la pregunta es how deep, right? Entonces, si se fija, estamos utilizando casi que la misma que nos dice la pregunta, no sé qué, how big ahí diferente, ¿verdad? Pero con how high, meters high. How deep, meters deep. Ok. Entonces ahí vamos viendo ese detalle. The next one. How long. Estamos hablando de distancia. Igual vamos a hacer kilómetros. Ok. How long is El Salvador? Ok.
How long is El Salvador? ¿Qué tan largo es El Salvador? I think I'm going to change it. How long is the litoral? Does somebody know? Si no, le ponemos un número. The litoral is, vamos a ponerle. Litoral sería route o sería road? Ah, the literal road. Ajá. Ajá. Que sería la carretera, ¿verdad? The literal road. Ajá. The literal road. So the literal road is, I don't know, probably an approximate 150 kilometers. Okay. Estamos hablando de largo, ¿verdad? El largo de la carretera. So that's 150 kilometers. Okay. Como le repito, acá entre paréntesis les pongo la respuesta que normalmente nosotros damos para ese tipo de preguntas, ¿verdad? How deep? Respondemos con meters deep. How long? Respondemos con kilometers. Uh-huh. Y la más común, how tall are you? Okay. How tall are you? Okay. Creo que eso es más fácil, ¿verdad? Esa ya la hemos escuchado varias veces. How tall are you? Uh-huh. Y respondemos con meters. Okay. In my case, I am 1.73 meters, okay? Puedo decir así, 1.73 meters, okay? Ya si quiere meterse con centímetros, también se puede centimeters, okay? Centimeters. Mm-hmm. Le voy a poner ahí la. Ajá, se puede poner, I am 173 centímetros. O también se puede así. I am 1 meter and 73 centimeters. Ajá. Ah, también con pies. Ajá. En Estados Unidos lo manejan con pies. Ajá. El número de pies. Sin embargo, ahí sí no me sé la medida. Ajá. Let's see, esa pregunta esa se la puedo hacer personal. Let's see, Carla, how tall are you? I am 1 meter and 67 mm-hmm. centimeters. Okay, excellent. Let's see, Jesse, how tall are you? I am 1 meter, mm-hmm. 55, teacher. 55. Uh-huh. 55 centimeters. Excellent. Let's see, Alma. How tall are you, Alma? Tell me. Uh-huh. I am 2 meters. Oh, you're 2 meters? Really? And 69 centimeters. 2 meters. 2 meters. Or 1 meter. 1 meter. Ah, okay. Yo he entendido 2 metros. 2 metros. Oh, wow. 1 meter. Ah, okay. Okay, 1 meter. Excellent. Let's see, Alma, Joanna, how tall are you? I am 1 meter and 65 centimeters. 65 centimeters. Oh, wow. Nice. Marlon, how tall are you? I am 1 meter, 77. Oh, wow. Mm-hmm. You're taller centimeters. Uh-huh. Centimeters, excellent. Let's see, Daisy, how tall are you? I am 1 meter and 60 centimeters. Uh-huh, excellent. Uh-huh. And Rosario, how tall are you? I am
I am 1.16 meters. 16 or 60? 60 meters. Ah, 1.60 meters. Ajá. Meters. Excellent. Okay. So yeah, ahí tenemos, okay, las diferentes tipos de preguntas, o sea, diferentes combinaciones de how para responder a ese tipo de preguntas. Okay, creo que me falta acá una más. Ah, dos me faltan. Okay. Cuando hablamos de descripción y la condición, okay. Por ejemplo, una pregunta muy común sería how big are pupusas, okay, in your city. ¿Qué tan grandes son las pupusas? Ahora, para responder esa pregunta, tenemos varias opciones. Una podría ser con una medida, ok, ahí si quieres medir la circunferencia y toda la cosa, ¿verdad? Se puede hacer así, sin embargo, una manera más fácil de hacerlo es comparándolo con algo más, right? So, the pupusas are a little bigger than, y usted dice que es un poquito más grande de qué, ok? Por ejemplo, a little bigger than a dollar, ok? O sea, un billete, ¿verdad? Not a coin. Y ahí tenemos diferentes maneras de poder responder, ¿verdad? Pero ahí es más que todo comparándolo con algo más, ¿ok? For example, how big is your computer? How big is your television? Y sabemos que tenemos medidas para las televisiones, para las computadoras, right? Pero es un poco más, como que se lleva un poco más la medida más formal, ¿verdad? Porque tenemos pulgadas and things like those, ¿ok? Sin embargo, no me quiero enfocar en eso porque sé que es muy raro encontrar ese tipo de preguntas. La que sí me interesa es la de los grados. How hot and how cold, ¿ok? ¿Qué tan caliente y qué tan frío? ¿Ok? How hot and how cold, ¿ok? Para responder ese tipo de preguntas, decimos degrees, que serían grados, ¿ok? Degrees in centígrados, I forgot how to say that in Celsius, ¿ok? In Celsius. Uh-huh. So, in this case, decimos el número de grados. Por ejemplo, I don't know exactly, but I think San Miguel is 32. Ah, okay. Degrees. 32 degrees. Ajá. Uh-huh. 32 degrees, okay. Y para ser un poco más específico, podemos decir Celsius. Ajá. 32 degrees Celsius, ¿ok? Eso sería un poco más concreto porque imagínense si sea con un americano con el que está hablando usted, ellos no manejan Celsius, sino que ellos Fahrenheit, entonces tenemos que ser bastante específicos porque 32 Fahrenheit es bastante frío, ¿ok? Entonces hay que hacer la aclaración ahí de Celsius, ¿ok? De Celsius. Uh-huh. How cold is a taco? Do you know? An approximate, cuando alguna vez ha estado ahí, estaba bien frío. 17 degrees Celsius. Ajá, excelente. Ajá. So, ataco is 17 degrees Celsius. Ajá. Nice. Okay. So, yeah, okay. Ahí tenemos how hot or how cold. Okay, how hot or how cold. Okay, todo depende de la pregunta. Me levanté a cambiar. All right. So, yo sé que este tipo de preguntas son bastante, que se necesita bastante información, right? Pero para la plataforma es necesario por lo menos saber cómo se responden, ok? Se responde con kilómetros, se responde con meters, meters deep, meters high, ok? And eso nos va a ayudar a la sección 4, ok? A la última sección, al último ejercicio de la sección 4, que sería el 4.13. ¿Ok? Gracias. En este caso, tenemos la respuesta, pero nos hace falta la pregunta. Aquí le quiero dar un par de tips. ¿Ok? Así que nada más voy a esperar a que le cargue y les platico de esos tips. La mayoría de preguntas van a ser con is. ¿Ok? No vamos a utilizar are. ¿Ok? Y vamos a utilizar el lugar que está en la respuesta. Por ejemplo, Angels Falls. ¿Ok? Ah, permítame, creo que se va a explorar. Pero por lo menos la segunda dice California, ¿ok? Ah, en ese caso California vamos a utilizar is, pero tenemos que ver que con cuál combinación de how. Si es how tall, how high, how big, ¿ok? Ajá, ok. Ahí tenemos que ver
depende de la respuesta. Okay, aquí tengo square kilometers. Entonces ya usted sabe qué tipo de pregunta es la que se responde con square kilometers, right? Ahí va a poner, por ejemplo, how tall is or are, y luego pone el lugar que menciona en la pregunta, ¿ok? Y simplemente termina la pregunta. No tiene que incluir nada más de información, ¿ok? La respuesta es simplemente la respuesta, está dando la información, pero en la pregunta tiene que ser lo más simple posible, ¿all right? Nada más déjeme verificar la primera. Y en el caso de la cuarta, porque eso sí me acuerdo, en el caso de la cuarta, cuando utilice Washington DC, tiene que asegurarse que escriba Washington, coma, espacio, D, punto, C, punto. ¿Ok? No se le va a olvidar incluir todos esos detallitos porque si no la plataforma se la va a dar incorrecta. ¿Ok? Para Washington DC. Dígame. Yo tengo un problema con esa. Yo lo copio directamente del texto, pero siempre me la manda mala. ¿Qué, ¿Y qué puso en esa? How is how hot? How hot is Washington DC in the summer? In the summer, but algo que estoy viendo en ese caso es que lo tenemos que asegurar que Washington esté con la W mayúscula. Luego que tengamos coma, D, punto, C, punto, y luego coma, y luego le ponemos in the summer al final. Porque esa es parte de la respuesta, in the summer. Ajá. Sí, lo copio directamente. Ajá. Ahí tendría que ver si le pudiera tomar captura y me la manda, para ver qué detallito, porque sí estoy viendo que con las comas y los puntos está bastante riguroso, especialmente para Washington DC, porque es la única que está así. Luego The Nile, la que sería la tercera, la T la puede poner minúscula, ¿ok? Porque el nombre propio sería el Nilo, que sería Nilo, ¿ok? Pero esa T sí la puede poner minúscula. Con California no hay problema porque solo es California, y para Angel Falls, en este caso tiene que ir en singular, ahorita lo estoy viendo. Okay, tendría que ir con is Angel Falls. Okay, y siempre Nilo respirar. Iría con mayúscula. Solo Nilo. Solo Nile, que sería el Nilo, ¿verdad? Nile. Solo la N iría con mayúscula. Así que en su caso tendría que, bueno, si no le agarra Washington, me manda la captura. Y yo con gusto le ayudo porque aquí tengo acceso a la respuesta, entonces yo le puedo ahí más o menos guiar o para ver qué detallito está fallando, porque aquí se ve que hay que respetar lo de la coma, el DC entre puntos y después una coma y luego in the summer, ¿ok? In the summer, para ser bastante, bastante específico. Perfecto. Así que debo poner el signo al final. Ajá, es cierto, gracias por eso. Se fija, poner el signo al final. Ajá, en este caso, en la A, se fija que no tenemos el signo de pregunta, entonces hay que poner el signo de pregunta. Ese es un detalle bastante bueno que no hay que olvidarse, que hay que poner el signo de pregunta, porque el ejercicio no da el signo de pregunta. All right. Pero sí, no se frustre, ¿ok? No se frustre si las respuestas no le salen bien. Probablemente sea nada más un detallito por ahí. Y pues para eso estamos, ¿ok? Para apoyarlos y no se desespere con el ejercicio. Tal vez en alguna coma, algún punto ahí que nos hace falta para que esté correcto. All right. Así que that's it for me, people. Okay. Eso sería todo de mi parte. Recuerde que ya con eso terminamos la sección número 4. La siguiente semana empezaríamos con la section number 5. Y el día jueves terminamos clases, ok. El día jueves más o menos les explico rápidamente cómo realizar el último examen. Y sin embargo, si usted se puede adelantar durante este fin de semana, ok, y empezar a hacer el examen final, pues mucho que mejor. Aparte que puede realizar todos los ejercicios tantas veces como usted pueda, a modo de que usted sobrepase el 80%, ok. También le pido estar pendiente de sus correos y de su WhatsApp, ya que le estarían, me imagino que pronto le van a empezar a mandar
la información para la inscripción al siguiente módulo. ¿Okay? Así que hay que estar pendiente de eso. Y cualquier duda, recuerde que usted acá la orden por cualquier cosa de la plataforma. All right. So thank you so much. Have a nice weekend and see you on Monday. All right. See you on Monday. Bye. Good night. See you on Monday. Bye bye, people. Bye bye. Bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night.